Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es martes 7 de junio de este año 2022. Damos gracias al Padre Celestial por concedernos la vida, a Jesús porque al derramar su sangre en la cruz ha perdonado nuestros pecados. Damos gracias al Espíritu Santo porque todos los días nos llena con su luz, con su gracia, para que nuestra fe sea siempre fuerte y nuestra fe esté siempre en Jesús. Gracias, Señor, por el nuevo día, por la vida y la salud, por derramar en nuestro corazón la promesa del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo de un celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en esta jornada del día de hoy, nos lleva sobre todo a meditar primero en el poder que tiene la fe cuando nosotros obedecemos a Dios y también la obra que nos mandó realizar el Señor en este mundo, cuando sabemos que tenemos en su nombre que dar prueba de que Él es el Dios verdadero, que Él es el Señor que salva y que da la vida. En la primera lectura que está tomada del libro de los Reyes, allí en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, del 7 al 16, encontramos al profeta Elías visitando a la viuda de Sarepta. Dios lo ha enviado a esta mujer. Una viuda es una mujer que está necesitada, que no tiene apoyo. Y lo que tiene esta mujer es la fe en el Dios verdadero. Dios manda al profeta Elías en un momento de dificultad, en un momento en el que el país estaba rebelde porque adoraban los ídolos de Baal. Y allí esta mujer permanece fiel a Dios y el Señor la manda. El Señor manda a Elías para que la visite y al visitarla sucede un gran milagro. La mujer recibe la providencia de Dios que se manifiesta en esa abundancia de la harina y del aceite. Hoy Elías, al llegar a la casa de esta viuda, deja claro los designios de Dios. Dios está viendo quién sufre, Dios sabe quién tiene fe y está firme en él, y por eso Dios nunca abandona a sus siervos. Esta mujer era una mujer fiel a Dios, fiel a la alianza, y el profeta llega para hacer crecer más la fe de esta mujer. Esta mujer tenía una fe sobre todo en Dios, pero le faltaba una fe total, y esta fe total es la que nos hace ver las victorias de Dios. El profeta, al llegar a su casa, le dice: tráeme un panecillo. Ella sabe que lo que tiene es muy poco de harina y le dice al profeta: es que no tengo harina y no tengo tampoco suficiente aceite. Voy a hacer un pan para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. El profeta la llama a la obediencia. Una de las propiedades de la fe es la obediencia. Cuando tú piensas primero en lo que Dios te está pidiendo y no en lo que hay veces estás pensando más de tus conveniencias personales. La fe nos lleva
a desinstalarnos de nuestras seguridades para abandonarnos en el misterio de Dios, que es el que se glorifica en medio de nuestras necesidades. La mujer obedece y lo que sucede en la vida de esta mujer es una gran bendición. El profeta ha multiplicado la harina y ha multiplicado el aceite, provisión que le va a durar mucho tiempo en medio de la escasez que está viviendo el pueblo, porque el pueblo en cierto modo está recibiendo esa manera misma de Dios manifestarse en la desaprobación de un pueblo que es idólatra. La escasez, lo que sucede en ese pueblo es obra de la idolatría de ellos mismos. Por eso la fe nunca puede ser para nosotros un don para resignarnos. La fe es un don para ver siempre las victorias de Dios. Cuando aprendemos desde la fe el camino de la obediencia siempre nos va a llevar por el misterio de la voluntad de Dios, y al ver la voluntad de Dios, Él manifiesta su gloria en sus hijos, en sus siervos. El profeta Elías aparece hoy en la primera lectura como esa luz que alumbra la vida de la mujer, esa luz que llega a iluminar su realidad. Así como dirá hoy el Evangelio, cuando Jesús nos llama a ser sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. La sal sirve para salar, para dar sabor. Y por eso, cuando una persona tiene la fe en Jesús, tiene que llevar la fe a otros lados. Siempre esa misión que hacemos de llevar a otros a los pies del Señor nunca queda sin recompensa. No hay que hacer la evangelización de los demás para que Dios nos pague, pero sí entender de que cuando se lleva esa misión de dar a conocer al mismo Jesús en medio de los hombres, esa misión va a producir frutos tanto para la vida de la iglesia como también en la vida personal de quien se compromete con el reino de los cielos. Jesús aclara hoy en el Evangelio que si la sal se vuelve sosa, es decir, si la sal pierde su sabor, ¿quién va a salar el mundo? Estamos en un momento de la historia difícil, sobre todo porque hay quienes descreídamente retan a Dios y no quieren abrir su corazón a su obra. Por eso, cuando una persona tiene la fe puesta en el Señor, tiene una tarea: evangelizar, llevar todo lo que es la experiencia de fe a los ambientes donde el Señor siempre nos permite ir. Somos sal de la tierra, tenemos que dar el buen sabor. Llevamos a Jesús en nuestro corazón, llevamos la presencia de Dios donde hay veces está ausente por las mismas realidades materialistas y también por las vidas de idolatría que viven las personas con las que tenemos que compartir. Yo creo que hoy es muy válido lo que Jesús nos pide, y nos pide es ser también luz del mundo. La luz no es para meterla debajo de la cama, la luz no es para tenerla oculta, la luz es para que alumbre y al alumbrar saque la oscuridad, revele muchas cosas. Así es la tarea que se nos pide hacer, ser luz. Es decir, no dejemos que nos cambien la verdad, no dejemos que la oscuridad se apodere de este mundo. Hay que ser luz en medio de las situaciones que podemos estar viviendo. El Señor siempre espera de nosotros esa entrega generosa a su reino, para que al entregarnos a su reino, otros puedan conocer de verdad la gracia, la vida de Dios y el poder que los salva. Hoy es un día para hacer la voluntad de Dios
Hoy es un día para decirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a ser luz, que nos ayude también a ser sal, es decir, a darle el sabor, el toque, no solo a los ambientes, sino llegar a la vida de muchas personas que hoy sienten que han perdido el sentido de su vida por sus crisis, por sus problemas. Llévales hoy la fe en Jesús, esa es la sal. Llévale hoy la fe en Jesús que tiene poder y nos espera hoy en el Sagrario y nos espera hoy en la Santa Misa, porque solo Jesús es el que le da toque a nuestra vida. Jesús es el que viene a impregnarnos con su presencia de poder y de amor. Bendigamos pues al Señor en este día y pidámosle a Él que nos ayude a ser también profetas, que llevemos a otros a crecer en la fe en Dios, como lo hizo el profeta Elías. Los retos de la fe son para asumirlos y vivirlos en el Señor. Nada es imposible para el Señor si hay una fe obediente, si hay una fe verdadera, si hay verdaderos adoradores. Nada es imposible para el poder de Dios en este momento de la historia. En este momento de la historia, el Señor repite también los mismos milagros que sucedió en tiempos de Elías, porque Dios está viendo la fe de muchas personas, que es una fe verdadera e inquebrantable. Esa fe será premiada, esa fe será de verdad una fe gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.